¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Como siempre, esto es Sembrando Federal y aquí estamos a pleno campo con la información del sector productivo. Como le veníamos anunciando, se desarrolló y con mucho éxito la rural en la Sociedad Rural de Jesús María en el norte de la provincia de Córdoba, una muestra que ha dejado mucha información principalmente para los productores agrícolas, ganaderos del centro norte de la República Argentina. Y en este sentido, allí se ha firmado un importante convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús Marías, que dice: consolidando las actividades de gestión institucional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en el marco de la 76ª Expo Rural de Jesús María, se estableció un convenio de colaboración y cooperación mutua entre la Sociedad Rural de Jesús María y el Colegio de Ingenieros. Dentro de los puntos que menciona el convenio, se destaca la promoción de trabajo conjunto y colaborativo entre ambas instituciones para generar actividades en común que potencien al sector. Bueno, importante este convenio entonces firmado entre la Sociedad Rural de Jesús María y el Colegio de Ingenieros de la provincia de Córdoba. También debemos decir en este inicio del programa que se viene para el próximo 21 de septiembre un nuevo encuentro de jóvenes organizado por el IPCBA en la ciudad de Córdoba. Será con entrada libre y gratuita, pero con cupos limitados. El punto de encuentro del IPCBA, como decíamos, será el 21 de septiembre, en donde se festejará la primavera junto a los jóvenes en Córdoba. Para esto debemos decir que la jornada comenzará a las 15 con distintos paneles de especialistas y a las 19 horas se pondrá en marcha el Sunset Ganadero, un after con música en vivo, DJ y carne fed con degustaciones. La jornada está especialmente pensada para estudiantes de los últimos años de la secundaria y carreras universitarias que tengan una relación directa o indirecta con el mundo de la carne vacuna, la alimentación y las ciencias de la comunicación. Está organizado por el IPCBA en la Universidad Nacional de Córdoba el próximo 21 de septiembre. Amigos, hoy vamos a tener un programa con mucha información. Seguimos en busca de saber qué piensan los candidatos y por eso vamos a tener la palabra de Javier Milei en nuestro último bloque de programa y además mucha información técnica, novedades productivas, todo lo que sucede en el ámbito productivo aquí en Sembrando Federal, que lo comenzamos de la siguiente manera. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Nos ha sorprendido de manera muy positiva, porque nos ha desbordado en cantidad de participantes. Bueno, este lugar lo elegimos porque le debíamos de la época de la pandemia hasta Jornada Campo, que la teníamos programada. Para la Fundación Ideagro, ese evento de hoy significa uno de los hitos más importantes del año. El evento del sector agrícola para la Fundación. Nosotros consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo. Un sistema silvopastoril es una combinación intencional de especies forestales junto con la especie forrajera y animal en un mismo terreno o en el mismo sitio, ¿sí? Y en el Congreso de Jóvenes de Agricultores Federados Argentinos pudimos dialogar con el presidente de AFA, quien nos cuenta en la siguiente entrevista de la importancia de realizar este tipo de eventos. Gracias a ustedes por estar acá y compartir con nosotros y darle difusión a este congreso tan importante. La verdad que sí, nos ha sorprendido de manera muy positiva,
porque nos ha desbordado en cantidad de participantes. La verdad que tenemos más de 600, 650 participantes sentados en el auditorio, que son todos jóvenes, en esa franja entre 20 y 45 años. Muchos son productores agropecuarios y asociados a la cooperativa, y muchos todavía no son productores, pero están dentro de la empresa familiar ligada a la cooperativa, que son quienes van a, dentro de poco van a tomar la posta. Y bueno, eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos comprometimos a tratar de incentivar, de acercar a la cooperativa, de tratar que conozca más de la entidad, que la quieran, y que como decís vos, ese sentimiento de pertenencia que tienen, que se nota, pero que a la vez vamos a tratar de desarrollar cada vez más. La verdad que estamos muy contentos por la participación de hoy, y bueno, esperemos que esto sea de un puntapié inicial para trabajar de acá durante todo el año. Esto es una convocatoria anual, pero la idea es tratar de desarrollar encuentros durante todo el año, charlas, capacitaciones, encuentros locales, regionales, y fundamentalmente recepcionar los pedidos y las necesidades de ellos para que después nosotros podamos llevarla adelante. Así que muy contento. El desafío por delante, el desafío del campo también requiere de los jóvenes, ¿no? Y de las nuevas tecnologías que se vienen para aplicar, y en eso AFA viene trabajando muchísimo. Venimos trabajando en ese sentido, sabemos que la juventud son ávidos a las nuevas tecnologías, el sector agropecuario está siempre involucrado e innovando nueva tecnología, es un sector dinámico, un sector que no para, y mucho más cuando son productores jóvenes. Entonces está el desafío en la cooperativa adecuarse a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, así que el tema de la conectividad, el tema de aceleración en cuestiones comerciales, es muy importante, y bueno, estamos abocados trabajando todos los días en ese sentido. Y evidentemente vamos a dejar una vara bastante alta, pero bueno, ya estamos viendo que el año que viene vamos a tener que ir por un poquito más ampliado de capacidad, y bueno, tal vez abrir un poquito más el juego hacia otros productores. Así que la verdad que bueno, es un trabajo que ni bien termine este ya vamos a tener que empezar a idear y diseñar el congreso del año que viene, pero sí, nos han superado las expectativas, y lamentablemente bueno, quedaron bastante personas con intenciones de participar, pero por cuestiones ya organizativas no pudimos hacerlo, pero seguramente el año que viene van a estar contemplados. Darío, ¿cuál es el balance que hacen desde AFA de este año? Bueno, el año, si bien desde lo climático fue catastrófico, para la cooperativa fue un año medianamente bueno, digamos, un año bueno en lo económico, pero bueno, fue un año donde tuvimos que hacer el gran esfuerzo de estar a la par del productor, asistiendo y sosteniendo al productor para que siga en su producción, y bueno, eso por un lado, pero por otro lado no nos puede parar eso en cuanto a seguir pensando nuevos proyectos, nuevas inversiones a mediano y largo plazo. Así que estamos, bueno, con las dos cosas, atendiendo lo urgente y a la vez con una mirada hacia el futuro de la cooperativa. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier, de la precisión a la exactitud.